Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, la corrupción sigue siendo un grave problema para España y los españoles, desgraciadamente, estamos familiarizados con nombres como los de los ERES de Andalucía, el 3%, la Gürtel y, más recientemente, la Kitchen o la financiación irregular de Podemos. Y por eso yo le pregunto, señor Sánchez, ¿usted cree que su Gobierno tiene la misma firmeza para luchar contra la corrupción independientemente del partido al que afecte? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo creo que este Gobierno y los partidos políticos que sustentan parlamentariamente este Gobierno demostraron su compromiso con la regeneración democrática, liderando, por ejemplo, el 1 de junio una moción de censura que desalojó a un Gobierno y a un partido político pues asediado por casos de corrupción inéditos en la historia de nuestra democracia. Ahí está la Gürtel, acabamos de conocer el caso de la Kitchen. En Silencio, definitiva, señoría, creo que este Gobierno y los partidos que sustentan a este Gobierno han demostrado con creces su compromiso con la regeneración democrática en este país. Lo hemos hecho, señoría. Y ahora, efectivamente, estamos viviendo una pandemia. Tenemos que apelar todos a la unidad. Yo me alegro, señoría, de que usted está haciendo el esfuerzo por superar esa dialéctica de bloques. Yo le doy la bienvenida a esa cuestión, señoría, y me gustaría que todos arrimáramos el hombro, que todos apeláramos a la unidad precisamente para hacer frente a la pandemia, precisamente para tener unos presupuestos generales del Estado que nos permitan vehicular los fondos de recuperación de la Unión Europea y algo que dije también en anteriores sesiones de control, señoría, y es que necesitamos unas instituciones robustas. Necesitamos renovar el Consejo General del Poder Judicial, necesitamos renovar el Defensor del Pueblo, necesitamos renovar el Tribunal Constitucional. Y usted, que los tiene un poquito más cerca, señoría, me gustaría que influyera en el Partido Popular y permitiera al Partido Popular el que pudiéramos desbloquear y renovar instituciones que son fundamentales para que en una pandemia también salgan legitimadas esas instituciones. Señora Arrimadas García. La corrupción cuesta mucho dinero a los ciudadanos, mucho. Y ese dinero lo tendríamos para hacer unos presupuestos y reforzar los servicios públicos. Y si usted se piensa que yo voy a hacer algo, voy a mover un dedo para que ustedes acaben otra vez repartiéndose a los jueces, que son los que luego los tienen que investigar por corrupción, es que no sabe absolutamente nada de la historia de nuestro partido. Mire, señor Sánchez, ¿puede responder alguna pregunta? ¿Por qué ustedes bloquean la comisión de investigación sobre la financiación de sus socios? La corrupción hay que combatirla siempre, no solo cuando la tiene enfrente, también cuando la tiene al lado o la tiene más cerca. Nosotros hemos impulsado muchísimas comisiones de investigación contra el 3% en Cataluña, contra la financiación irregular del Partido Popular, contra los ERES y los cursos de formación de Andalucía y ahora también vamos a apoyar, por supuesto, la de la Kitchen o la de la financiación irregular de Podemos que ustedes bloquean. Pero no solo hay que investigar o criticar, no solo hay que tirarse los trastos a la cabeza. En España no estamos condenados a levantarnos cada día con un nuevo caso de corrupción. Podemos aprobar medidas sencillas que no cuesten ni un euro al contribuyente y que eviten de verdad que se produzca la corrupción, venga de donde venga. Por eso yo le pregunto, señor Sánchez, y ya que lo saca usted en su respuesta, ¿por qué no apoya nuestra propuesta para despolitizar la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Para que sean los jueces los que elijan a los jueces y no ustedes, que se pelean mucho en público, pero luego sabemos que se reparten en privado los jueces, que luego acaban investigando la corrupción. Le pregunto, ¿por qué no apoya usted nuestra ley contra la corrupción, que tiene medidas tan sencillas y que costan tan poco como prohibir los indultos a los políticos corruptos o proteger a los denunciantes de corrupción, que es una obligación de Europa, que nos exigen en una directiva y que este Gobierno ni el anterior ha querido hacer? Y dígame, ¿qué va a hacer si imputan finalmente al señor Iglesias? ¿Le va a mantener? Yo creo que hoy tiene usted dos opciones, seguir apuntando únicamente a la corrupción de un lado o comprometerse a tomar medidas que nosotros le proponemos. Piénsese bien la respuesta porque a los ciudadanos les indigna por igual la corrupción de un lado y de otro. Muchas gracias, señora Arrimadas.